La medida, además de incluir restricciones para ingresar y salir del estado, incluye el cierre de establecimientos comerciales no priorizados, así como de templos y otros lugares de concentración. Vamos a cerrar totalmente el estado, salvo lo que les dije de supermercados, abastos, farmacias, clínicas, ambulatorios, todo lo demás va a estar cerrado. Inclusive estamos restringiendo sustancialmente el tema del transporte público y una gran cantidad de cosas que en estas 2 semanas no van a poder estar operativas. Las iglesias, los templos están suspendidos por un momento. Hay que utilizar el internet, hay que utilizar todas las herramientas tecnológicas para que los feligreses puedan estar en contacto espiritual con los líderes espirituales que tienen cada religión, pero en este momento todos los templos están totalmente cerrados. Al menos 22 puntos de contención fueron dispuestos en avenidas y las principales autopistas de la entidad. Los mercados a cielo abierto también fueron cerrados para evitar la propagación del virus. Lo hacemos obligados por lo que estamos experimentando y lo que estamos viendo en todos los espacios de salud. La gente se está muriendo. Se está muriendo. O sea, los contagios están aumentando y la verdadera razón del por qué esta nueva realidad es que ha llegado una cepa nueva que nos la mandó, bueno, lamentándolo mucho, Brasil, o que vino de Brasil, que es muy, muy agresiva, que es muy, muy contagiosa, es mucho más agresiva, mucho más contagiosa que la que teníamos en la primera ola y que lamentándolo mucho trae una carga viral muy, muy por encima de lo que traía la primera. Comerciantes de la región rechazaron la medida, pues aseguran que merman sus ingresos y crecen sus pérdidas. Sin embargo, las autoridades aseguran que el cierre es necesario para contener el virus y evitar incremento en los decesos. Desde el estado Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.